Ayer despedíamos a este grupo de concejales salientes de este periodo. Estamos hablando de 24 ediles asuncenos que terminaron prácticamente ayer su mandato en una última sesión ordinaria de siempre hablando de este periodo que duró 6 años, hay que decir, por la pandemia. Tenía que haber sido 5 hasta el año pasado, pero se había alargado, como se dice, un añito más. Aquí tenemos la foto última. Ya del último día vemos que la mayoría ya estaba con sonrisa, ya un poco más distendido luego de haberse tirado de todo un poco, como se dice, culebras y peste, ¿verdad, Leticia y Diego? Antes de las elecciones municipales. Bueno, ya ayer todos abrazaditos, haciendo las despedidas, incluso ya había bocaditos con los funcionarios, etcétera, etcétera. Un grupo bastante interesante, hay que decir que comenzó en el 2016 con el intendente Mario Ferreiro y el presidente de la Junta en ese entonces fue Hugo Ramírez, quien después renunció para ir al Congreso Nacional y fue ahí que entró Óscar Nenecho Rodríguez como presidente de la Junta. Después, este grupo colegial hizo renunciar a Mario Ferreiro tras el escándalo del asado de fin de semana, un escándalo de corrupción que terminó en la imputación de Mario Ferreiro. Entonces, este equipo, estos concejales, hicieron renunciar a Mario Ferreiro y posteriormente colocaron a Óscar Rodríguez como intendente. Tuvieron uno de los periodos más difíciles teniendo en cuenta la pandemia. Uno de los proyectos positivos que hay que decir que salió de este cuerpo legislativo es el proyecto de las sillas y mesas en las calles y veredas, en espacios públicos, que hasta ahora funciona en Asunción. Y bueno, cada concejal también tiene algunos que otros proyectos positivos, muchos votos también que fueron en contra de la ciudadanía, hay que decir, y unos cuantos de ellos se quedan para este periodo, pero ya a los demás le decimos chao, muchas gracias. En otros aspectos no le damos gracias porque no votaron a favor de la ciudadanía, endeudaron al municipio, metieron más funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, y ayer, como el punto más importante de la sesión de la Junta, se trató, adivinen qué, el aumento salarial, porque los concejales oficialistas el último día quisieron hacer una oportunidad de subir el aumento salarial a funcionarios que ya se venía tratando. Pero finalmente los opositores lograron postergar nuevamente el tratamiento y ya los nuevos ediles van a tener que decidir sobre esto. Escuchemos lo que decía Josefina Pepa Kostianowski cuando se mandaba a comisión, se derivaba a comisión este dictamen que hubiera aprobado el aumento salarial. A consideración, ¿hay oposición? ¿Concejal Gana? Sí, presidente, no podemos nosotros, o sea, ¿para qué vivimos? Se opone, correcto. Votamos. Los que están a favor es que vuelva a comisión, concejal Apeyla, todos los dictámenes. Todos los dictámenes de visita técnica. Todos. El punto 13 en adelante. El punto 13 en adelante, hasta el final, todos los dictámenes. Okay. Sí, va a ser levantada la mano. Lo que está, se pueden mostrar lo que está, con la moción de Pepa Kostianowski. Esto es un corso, señor. Son dos votos. Los que están con la moción del concejal Wagner. Un corso es director, bueno, comisión, no corso. Bueno, por mayoría continuamos. Dictamen 13, dictamen de las comisiones de legislación y infraestructura con relación al mensaje en el 57. A consideración, concejal, ¿qué pasa? Cuenta comisión. A consideración. Retiro la renuncia. La consideración se opone el concejal Wagner, lo que estén con la vuelta a comisión, si no se levanta la mano. Ahí veíamos a la concejala Josefina Pepa Kostianowski de Encuentro Nacional. El último show del año se llevó Pepa Kostianowski en este caso. Ella estaba tan enojada de que se había derivado a comisión el dictamen sobre el aumento salarial que empezó a pedir que todos los siguientes dictámenes también sean derivados a comisión. Y bueno, en realidad fue prácticamente una broma, un show, hasta que finalmente la llamaron ya la atención y
ella suspendió esta broma o esta forma política de quejarse, hay que decir. Pero bueno, Diego y Leti seguramente tendrán también algún recuerdo de este grupazo al que estamos despidiendo hoy. La foto de grupo, esa, ¿verdad? La foto final de grupo. Hay nombres muy conocidos también ahí, ¿verdad? De gente que se aleja de la junta, como Fioroto, Franco Troche, bueno, gente que estuvo buen tiempo, Elvio Segovia también, que estuvo en la junta. Bueno, veremos qué tal la junta, que se nos viene fuerte en cuanto al Partido Colorado. Muchísimo Colorado, sí. Así va a ser. Atentísimos entonces al bloque Ojo Ciudadano, porque vamos a estar haciendo ya el análisis de los nuevos concejales, cuántas bancas para el Partido Colorado, cuántas bancas para la oposición y quiénes son y qué antecedentes ya traen estos nuevos concejales. Les agradezco mucho y nos vemos mañana. Este bloque fue presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido.